Me llamo Joaquín Chi, soy una persona inquieta en el quehacer cultural. Todo empieza desde que vemos la necesidad de hacer algo diferente. Yo como músico, tengo 30 años de músico y he sido músico de servicio, músico de bares, músico de festivales de slam. Me fui a Estados Unidos de gira un tiempo. Toqué en Siempre Domingo, imagínate entonces lo viejo que estoy. Que ustedes se enteren de lo que él siente en lo más profundo de su corazón. Y entonces ahorita en el proyecto Perros Muertos estamos haciendo folk. Y entonces estamos apostándole a la cuestión cultural y no a la cuestión comercial. El ser humano tiene que tener siempre presente que su quehacer es crear, divertirse. Por eso yo creo mucha gente que dice que lo extraordinario del trabajo es que te guste lo que haces. Y yo creo que lo más importante es que aparte de lo que haces te guste, es que estés pleno. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a hacer cosas nuestras. Ya nos vamos a el inicio de la gira. Camaleón, 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 el diputado su casa compró. Les va a gustar mucho porque el proyecto es nuestro, no es música, como te diré, no es rock, es música primaria de nosotros. Claro, con instrumentos occidentales, pues, batería, todo ese rollo, pero las letras y la música es ritmos muy primarios. Mira, ahorita estamos apostándole a la cuestión de ir a la gente que no tiene posibilidad de ir a los grandes teatros, a los grandes escenarios como son los que hace pues el gobierno de cualquier país. Estamos tratando de ir a la calle y ahorita estamos muy emocionados porque queremos ir a Juchitán. Compusimos una canción que se llama La Mushe, de Juchitán. Y estamos planeando hacer un video y grabar la canción que habla de la Mushe y registrar los derechos y regalarlos en el festival que hay de Las Velas, y tenemos mucha ilusión de que nos inviten al festival y ir los Perros Muertos allá a tocar la Mushe de Juchitán.